Hay un camino aquí bastante gastado. Una tela ceremonial usada por los sacerdotes durante la misa. ¿Qué es ese sonido? Si pudiera bajar la puerta, podría llegar más arriba. Sin este lugar, esta escultura divina de viento y roca, estaríamos perdidos. La historia del explorador que lo encontró es bien conocida por todos, pero la mayoría de ustedes ignora lo cerca que estuvimos de la muerte. Estábamos perdidos en las montañas, sin comida o esperanza. Empezamos a dudar del profeta, pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal. Ascendió solo por estos riscos, atraído por la música, y desde ahí vio nuestra salvación. Este no es solo un santuario dedicado a él y su valentía, sino a la fuerza de nuestra fe.
meditaciones escritas. Un lugar de reflexión. Esto era algún tipo de santuario. Los peregrinos venían a mostrar su respeto. Sí. Por lo menos este contrapeso sigue funcionando. Debería poder conectar ese contrapeso con el cabrestante. ¡Diablos! El contrapeso está atascado. Tengo que atravesar esa puerta.
es esta cuchilla? Lo tengo. Ahora abrir la puerta. Increíble. Es una formación natural. Un códice, una serie de meditaciones sobre la fuerza de voluntad.